El objetivo de esta rueda de prensa es hacer una primera valoración después de la reunión que tuvimos ayer del Consejo Asesor del Planeamiento. La reunión de ayer fue la primera dentro de esta nueva legislatura y pues se trataron algunos temas que se van a llevar al Pleno también la semana que viene, pero sobre todo tuvo especial importancia la presentación del plan de Urtibarra Zorrozaurre, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, no hemos podido, como ayer mismo se nos facilitó la información, no se nos pasó poco por adelantado y tal, no hemos podido tiempo para estudiar en profundidad, pero con lo que ya hemos visto creemos que se pueden sacar algunas conclusiones, ¿no? La primera conclusión que hemos sacado es que desde que se inició todo este proceso han pasado 6 años. Y no ha habido cambios sustanciales en las cuestiones fundamentales en la planificación de la Ribera de Deusto y Zorrozaurre. Y creemos que no ha habido cambios sobre todo en 3 aspectos, ¿no? Por un lado, en el de la participación. Creemos que, a pesar de la sentencia de marzo del 2010, donde quedaba en evidencia, ¿no?, la falta de participación que se había llevado a cabo en esta dinámica, creemos que seguimos sin ver un plan eficaz de participación. No sabemos cómo se van a tener en cuenta las opiniones de los vecinos de toda esta zona. No nos explicaron nada en concreto, nos dijeron que sí, que bueno, que ya iba a haber, ¿no? Pero sí que pensábamos que después del varapalo judicial que se había dado en 2010, que íbamos a ver algo en este sentido y no se nos concretó nada, ¿no? Y luego además creemos que también hay que criticar que una vez más a los vecinos, a las organizaciones, a incluso a nosotros, se nos da todo el trabajo hecho. Entonces al final las personas que estamos al margen del equipo de gobierno y tal, solo podemos incidir en pequeñas cuestiones, ¿no? Y no en los temas fundamentales como las viviendas o otros elementos. Con el tema de las viviendas, vemos que tampoco hay ninguna variación. Se sigue manteniendo la intención de construir 5.473 viviendas. Un número que sí que nos dijeron que todavía no es el definitivo, porque puede variar, incluso puede aumentar. Entonces, este número es el que se mantiene de unos años aquí. Y lo que nos parece increíble es que cuando nos estamos encontrando en una crisis global donde se ha demostrado que este tipo de políticas de construcción de vivienda masiva han sido el origen de la crisis, lo que nos parece increíble es que este equipo de gobierno y un poco todos los que están impulsando este proyecto basen la financiación de la totalidad del proyecto o casi la totalidad del proyecto de la regeneración de la Ribera de Deusto y de Zorrozaurre en todas estas las plusvalías, ¿no?, conseguidas de la venta de estas viviendas. Y sobre todo, más increíble nos parece cuando en el distrito de Deusto estamos hablando que hay 1.900 viviendas vacías y el crecimiento de la población ha sido cero. Otro de los datos que se nos facilitó fue el número de viviendas que iban a ser libres y protegidas, ¿no? Ellos planteaban ayer que eran un 50% y un 50%. Nosotros creemos que este dato tiene una trampa, y es que no se dice que dentro del 50% de las viviendas protegidas, solo un 25% son de VPO. Porque el otro 25% son viviendas tasadas que, aunque sí tienen una protección, la protección es muchísimo menor que las de viviendas, de la vivienda de protección oficial que todos conocemos, ¿no? Entonces, luego, las personas que vayan a comprar eso se darán cuenta que al final esos 25% tasadas tienen una protección muchísimo menor. Entonces, queda muy bonito mencionar que el 50% es protegido, pero luego en la práctica vamos a ver que estamos hablando solo de un 25% y que luego hay un 50% totalmente libres. Bildu ya presentó su propuesta para toda esta área en la campaña electoral. Nuestra propuesta básicamente era de un 60%, bueno, no construir más de 3.000 viviendas, como máximo 3.000 viviendas, y de estas 3.000 que un 60% fueran protegidas de protección oficial y que fueran en régimen de alquiler, no de venta. Estos son un poco datos que se barajaron ayer, ¿no?
Pero sobre todo lo que nosotros nos preguntamos es un poco todo este proyecto de Cerro Zaure, ¿a qué responde? ¿Está realmente respondiendo a las necesidades del vecindario de la Ribera de Deusto y del propio barrio, o está respondiendo a unos intereses privados y especulativos de unos pocos, ¿no? Para nosotros creemos que, como está planteado hoy en día, como está planteado en este momento, responde a intereses privados y no a las necesidades, y sobre todo porque no se les ha preguntado a este vecindario cuáles son sus necesidades de cara a regenerar el barrio, ¿no? Porque también queremos dejar claro que Bildu no está en contra de la regeneración de Cerro Zaure, ni muchísimo menos. Creemos que es necesaria, y sobre todo lo que creemos es que a este vecindario se le ha tenido abandonado durante años y años. Entonces, ahora, por fin, se va a retomar el tema, se va a abordar el tema de Cerro Zaure, pero ya que se les ha tenido abandonados todos estos años, creemos que es muy necesario, indispensable, que se les pregunte cuáles son sus necesidades y qué es lo que quieren para el futuro de su barrio, ¿no? Luego, por otro lado, de los equipamientos, ¿qué sabemos de los equipamientos que va a haber en Cerro Zaure? Hasta ahora, lo único que sabemos es datos sobre los equipamientos privados que va a haber, o sobre las empresas que se van a instalar allí, como BBK, como IDON, como IMQ... Pero un barrio donde va a vivir en torno a 15.000 personas, ¿no? Digamos, 5.000 por 3, 15.000 personas, necesita un montón de equipamientos. ¿Qué sabemos sobre esos equipamientos? No sabemos nada. Y nos tememos que pueda ocurrir lo mismo que ha ocurrido en Miribilla, que sí, que se construyen las viviendas, las empresas privadas y los constructores sacan su beneficio, pero cuando las personas van a vivir allí, se encuentran con que no tienen escuelas y con que no tienen otros servicios. Entonces, eso nos preocupa, y de momento no se nos ha dado ninguna explicación respecto a los equipamientos públicos que estén proyectados para esa zona. Y luego, otro tema también que está desde el origen y que vemos que no está cambiando es la reivindicación vecinal del nombre. Ellos en su momento mencionaron el hecho de que querían mantener como nombre de esta regeneración la Ribera de Deusto Cerro Zaure, y vemos que en ese sentido tampoco ha habido ningún cambio. Se sigue hablando de Cerro Zaure y la Ribera de Deusto parece que queda en un segundo plano. Eso es un poco la opinión que teníamos con respecto a la presentación que se hizo ayer del tema de la Ribera de Deusto y de Cerro Zaure. Aún así, aprovechando que era la primera reunión del Consejo Asesor del Planeamiento, los dos representantes que tenemos Bildu en este Consejo Asesor, que ayer fuimos Chema y yo, les expusimos dos críticas. La primera, un poco en torno al propio Consejo Asesor, ¿no? Pues parece que la propia naturaleza consultiva que tiene este Consejo deja bastante que desear, y sobre todo de cara a la participación ciudadana. Nosotros ya le dijimos que no había que tener miedo a la participación, que las decisiones que se tomaran ahí, que tenían que ser vinculantes, y que esa era la mejor manera para llegar a acuerdos y que luego no hubiera conflictos futuros, ¿no? Y luego, por otro lado, otra crítica que le hicimos al presidente de este consejo fue el hecho de que todo el tema de Cerro Zaure se había presentado primero a la prensa y luego a los miembros de ese consejo asesor, ¿no? Es cierto que ese estilo es muy propio de este equipo de gobierno. Siempre presenta primero las cosas a la prensa y luego a los grupos políticos. Así nos enteramos de lo que va a pasar en este ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, nos parece que es todavía aún más grave cuando se intenta hablar de que este consejo es un cauce para la participación, para la transparencia, ¿no? Nos pareció, independientemente de que sea legal o no hacerlo, nos pareció una falta de respeto a los grupos que estamos en el consejo, a las asociaciones y a diferentes movimientos que están allí representados, ¿no? Y eso es un poco. Si queréis hacer alguna pregunta. Sí, yo le quería preguntar sobre otro contratiempo que ha surgido en torno a este plan, y es el anuncio que hizo ayer Ricardo Barcala, que hay terrenos contaminados que se preveía que por tener pasado industrial iban a estar contaminados, pero no en los niveles ni en la tipología que parece que se están encontrando. No sé si a este respecto
¿Tienen algo que añadir? ¿Si tienen algún planteamiento de cara a...? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que añadir es que ese tema no nos explicó nada en la reunión de ayer. Nuestra sorpresa ha sido, ya nos pareció mal que se hubiera presentado a la prensa a la mañana y a la tarde a nosotros, pero que este tema nadie dijo nada. Estuvieron parte del equipo de la gestoría que está llevando este tema, se hizo una presentación aquí con un PowerPoint y tal, y en ningún momento se mencionó. Incluso una de las asociaciones de vecinos planteó, ¿no?, a ver de qué plazos estábamos hablando y tal, ¿no? Ya se mencionó cómo está el plan de actuación urbanística y entonces ahí se mencionarán algunos plazos. Incluso hablamos de plazos y no se mencionó eso. Y como las personas que estábamos allí no habíamos visto la prensa por internet, no sabíamos nada de lo que se había dicho a la mañana. Entonces nos hemos encontrado hoy a la mañana con que resulta que hay esa complicación que al Consejo Asesor ni se la ha comunicado, ¿no? Entonces eso va a empezar. Y con respecto a la complicación, pues... decir lo que dijo ayer el director y no decir nada es lo mismo. Es decir, de eso se tiene que encargar el Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco ha dicho que ya verán a ver si tienen partida para eso o no. Visto en qué situación económica estamos, es preocupante. Yo creo que en ese sentido habría que, no sé de qué manera, intentar gestionarlo. Pero ya te digo, nosotros la única información que tenemos es... La que hemos obtenido por la prensa de ayer, de eso no se habló para nada. Pues si no hay nada más.